Compañeros Cheveteros, ¿cómo están? Muy buenas noches que estamos acá de noche acá en Colombia. Buenas tardes, buenos días en el momento que ustedes vean este video. Vamos a hacer un cargador con voltaje regulable. Yo ya había hecho este mismo cargador hace un año, pero pues la verdad para hacer una buena explicación se fueron tres videos de 15 minutos y hay mucha gente que le interesa aprenderlo a hacer, pero pues... Hay que acoger a, a las sugerencias que nos hacen y pues me comentaron de que por qué no hacía el video de una manera más comprimida, ¿cierto? Entonces la intención esta vez es hacerlo así de la manera más sencilla. Yo ya le anté un poquito de trabajo. Vamos a utilizar una cajita de madera. Para hacer este cargador, vamos a utilizar como fuente un cargador de laptop o de computador portátil. Vamos a utilizar también un módulo reductor de tensión. Como se dan cuenta ustedes tiene una flechita, esa flechita es la que nos indica hacia qué lado va a salir el voltaje que estamos regulando, por acá entra, Yo dejé esta esquinita así, sin ponerle este, este cable, para que se den cuenta ustedes que en cada esquina, si se si observan bien, se ve este puntico. Y por ahí es que metemos el cablecito, lo podemos enroscar trenzar la fibra y así si no tenemos un, un cautín podemos utilizar nuestro módulo. También necesitamos un voltímetro digital, un switch o un interruptor, dos fusibles de los grandes y dos portafusileras, ¿cierto? Un cable de 1.50 de largo, voy a utilizar este duplex que viene rojo y negro. Me gusta porque pues obviamente uno puede diferenciar bien para hacer la instalación. Y dos pincitas una para el borne positivo y otra para el negativo de la batería, que son las que nos van a conectar. Y ya previamente también había abierto el huequito donde va el, el voltímetro digital y el interruptor acá solo falta es abrir dos huequitos para utilizar como led indicador si está prendido o está apagado el aparato el led que trae acá nuestro módulo reductor de regulador de tensión qué más les cuento obviamente que pues ya le hice acá la cajita el hueco por donde metemos el conector del, del cargador del portátil y también el huequito por donde sale el cable que va a las pinzas bueno muchachos, eh, acá ya dejo este cable con esta conexión provisional. Ahí como se cuenta ustedes lo hago así para que de pronto no falte el compañero que diga que porque no tiene un cautín para soldar, entonces no se puede hacer el el cargador, ¿cierto? Porque así como pasa con los amortiguadores que dicen que sale más caro un punto de soldadura que el amortiguador, ¿cierto? No tiene ni idea de lo que habla. Entonces la idea es simplemente si no tenemos el cautín, hacer esta conexión así. Aunque obviamente que lo más técnico y lo más recomendable es soldándolo, pero si no lo tenemos, así nos va a funcionar. Toda la conexión, yo la voy a hacer así, simplemente haciendo manual la conexión. Y en vez de usar cinta aislante esta negra para instalaciones eléctricas, voy a utilizar eh, esto nosotros lo llamamos acá en Colombia termoencogible, ¿cierto? Que esto se, se coloca sobre la unión, se calienta con un encendedor y queda encauchado, ¿cierto? Y ya ahorita voy a hacer toda la instalación por fuera, como les comenté hace un rato, para que vean cómo va. Bueno muchachos, acá voy a tratar de dejarles la forma más simple para que vean cómo va la conexión ya después de que entiendan ustedes cómo va ya la pueden ensamblar dentro de la caja esta vez yo no utilicé la regleta de la del primer video para que quede un poco más fácil de, de entender la conexión cierto en esta ocasión vamos a empezar así este es el cable que sale del cargador del portátil cierto eh, rojo y blanco cierto el rojo es positivo y el blanco es negativo. Hay otros cargadores que vienen eh, rojo y un filamento. Hay otro que viene eh, blanco y un filamento. Hay otro que viene rojo, blanco y azul. Pero al final del video les voy a hacer una explicación con este estos tres tipos de cargadores para que sepan hacer la conexión. Bueno, vamos a empezar primero por la línea por la fase, ¿cierto? El positivo. Sale del cable del cargador, se conecta a uno de los extremos del porta fusible, que este, esta fusilera nos va eh, a salvaguardar nuestro módulo, ¿cierto? Y el voltímetro digital. Lo conectamos acá. Conectamos el otro extremo de la fusilera a la patica del centro. Que trae nuestro switch, cierto, un switch de dos pasos. Y en cualquiera de las dos esquinas podemos conectar este cable que es el positivo del módulo, cierto. Eh, se me olvidó comentarles que obviamente necesitamos cuatro pedacitos de cable, ojalá que sean dos rojos y dos negros para tener siempre presente cuál es el positivo y cuál es el negativo. Acá en el, en el módulo. ¿Qué pena la toma? No sé si se alcanza a ver. En la parte de arriba se ve el positivo y en la otra esquina se ve el positivo. Acá en la parte de abajo en la, se ve el negativo y el negativo. Acuérdense que esta es la entrada de corriente y acá por detrás está la, fe, la flecha que nos indica la salida, o sea, la corriente que vamos a regular. Bueno, listo muchachos. Entonces seguimos. De acá del switch, del extremo de la fusilera, va la patica del centro, y alguna de las dos que quedan en el lado, conectamos el extremo del, del módulo. Seguimos con, el, con la otra línea, que es la que sale ya regulada. Acá vamos a hacer la conexión de tres cables. El positivo del voltímetro, con el positivo del módulo que sale, ¿cierto? Estos dos cables los vamos a conectar al otro portafusible, ¿cierto? Los conectamos acá a los tres y el otro extremo del portafusible lo vamos a conectar al cable duples, que es el que nos va a llevar la corriente ya regulada a 12 voltios, a 13 voltios o a 14, a la pinza, que va a ir al borne, ¿cierto? Y acá, en la, en la línea negativa, Sale de acá del cable del cargador. Puede ser blanco, puede ser negro ese cable. Lo conectamos al negativo del módulo. El otro cable que sale del módulo lo vamos a conectar. Ahí hacemos otra vez una conexión de tres. Conectamos al negativo que sale del voltímetro. Y estos dos, tanto el cable que viene del módulo y del voltímetro. Lo vamos a conectar al cable negativo negro que va a ir a llevarnos la corriente hasta la pinza para el borne negativo de la, de la batería. Eso es todo, muchachos. Esa es la conexión. Así ustedes la tienen que dejar. La línea positiva. Acuerden cómo va. Vuelvo y les hago acá. Un primer plano de eso llega a esta, a esta esquina del módulo reductor de tensión, pasa a la otra, y acá hacemos una conexión de estos tres cables. Nuevamente les repito: el positivo del voltímetro, el positivo que sale del módulo, y el positivo de este extremo de la portafusilera. Esta portafusilera nos va a evitar que de pronto tengamos un contacto entre las dos pinzas o una parte metálica y se nos devuelva la corriente y nos queme ambos componentes bueno caballeros ya acá lo conectamos a, a la fuente de corriente entonces acá lo que vamos a hacer es regular el voltaje que necesitamos cierto eh, acá nos está marcando 18.6 cierto nosotros necesitamos un voltaje de 13.5 máximo 14 voltios para que eh, tome buena carga la batería y no sea tan despacio pero tampoco tan rápido para no sobrecargar el, eh, el aparato que vayamos a, a darle carga se hace la la batería de carro o la batería de, de moto cierto o bueno o una batería que sea de una herramienta inalámbrica, ¿cierto? Entonces, esto lo regulamos acá de este tornillito que trae el módulo. Entonces, esto, por decir algo, acá vemos la flechita que es la salida de la corriente que viene en estos dos cables, tanto el, el positivo como el negativo, que va al duplex, que a su vez a las dos pinzas que vamos a conectar a la batería este tornillito lo podemos regular al sentido contrario de las manecillas normalmente es así entonces vamos a darle unas vueltas ahí se dan cuenta ustedes que va bajando el voltaje 17.8 necesitamos dejarlo en 14 y dejándolo en 14 ya podemos empezar a armar y al a la tablita que va a la tablita que vamos a poner en el frente acá donde va a ir el multímetro y el interruptor o switch le vamos a hacer dos huequitos uno para poder meter un destornillador de estos pequeños para regular el voltaje y el otro para que salga esta luz que trae el módulo y así nos sirva de, de LED para saber si está prendido o no aunque no necesariamente porque no esté prendido el LED significa que puede estar dañado el, el módulo hay que tenerlo en cuenta bueno muchachos acá vamos a hacer la muestra de cómo se hace por lo menos como quedó acá con el termoencogible, entonces ustedes lo cogen, meten la fundita, del caucho y con un mechero, encendedor lo cogen y, y lo pasan o si tienen una pistola de calor lo cogen y, y lo calientan y simplemente cogen la forma que, que necesitemos, cierto todo ya y ya vamos haciendo toda la instalación. Vamos a, a colocar esto en una basecita de madera paradita acá para poder regular el voltaje y utilizar el como guía. Bueno muchachos, eh, con este pedacito de madera vamos a fijar el módulo reductor de tensión. El, estos módulos traen estos dos huequitos. Y en esos dos huequitos podemos conseguir dos tornillos pequeñitos y los usamos para asegurar el, el módulo, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que no vayan a quedar tocando, acércate, no vayan a quedar tocando ni los cables ni ninguna otra conexión, porque ya como decir, una cabeza de un tornillo así como esta, así de grande, ya no nos sirve. O también hay unos clavos pequeñitos, un poquito más cortos que este que también pueden servir para ese trabajo. Bueno compañeritos, acá ya terminamos de hacer el ensamble. Acá todas las conexiones de los cables están encauchadas con termoencogibles. Obviamente ustedes pueden utilizar, si desean, eh, cinta negra para. Negra, azul, roja para instalaciones eléctricas, ¿cierto? Aunque... Es más durable el termo eh, por debajo. Vienen dos abrazaderas que son las que nos sostienen nuestro cargador. Y lo único que queda sin soldar o hacer una unión con con cinta aislante o, o termo son las conexiones del módulo, así como se encuentran ustedes. Pero igual, esas, esas conexiones quedan bien seguras al. Al poner el módulo fijado al pedacito de madera. Que a su vez eh, nos va a servir uno. Acá se alcanza a notar el LED, el bombillito cuando prendamos el cargador. Y acá está el tornillito donde, el bombillito perdón. Que es el LED que nos indica que el cargador está prendido. Y acá se alcanza a apreciar el tornillito donde regulamos el voltaje al que queramos. Eh, esto no solo no nos sirve para cargar, sino también para medir la carga que tiene la batería. Como decir en este caso, vamos a ver si se alcanza a ver, ahí está conectada la pinza negra, acá conectamos la roja y ahí miramos qué carga tiene esta batería, tendría 3.0. Entonces acá por lo menos desconectamos, hacemos contacto. Y acá empieza a medirnos. Normalmente, él va a marcar sin prender el, el cargador, nos va a marcar la carga que tenga la batería. Ya por decir algo, si vamos a conectar, él siempre va a mantener el LED prendido, ¿cierto? Que estos dos orificios son para eso. permíteme yo le quito a la cámara y mire cómo se ve el LED. Esto nos indica, nos sirve los dos orificios: uno para ver que esté prendido el cargador, guiándonos por el LED, y este otro huequito que se ve oscuro es por donde vamos a regular el voltaje. Si queremos tenerlo a 14, como está este, o queremos bajarlo para que cargue lento, pero que dure más la, la carga de la batería, o que cargue rápido, pero pues va a durar menos la carga en la batería, y también pues, hay peligro de que. Se sobre recargue si, si la dejamos mucho, ¿cierto? Y no, nada, muchachos. Esto y esto. Eh, lo otro son los tipos de cargadores. En el otro video, cuando yo hice este mismo cargador, habían varios comentarios de compañeros que habían hecho el mismo procedimiento y acá encontraban que cuando pelaban el cable de salida de voltaje del cargador, encontraban tres cables. Normalmente el negro es negativo, blanco o rojo es positivo y este azul es, el, es la, la tierra, ¿cierto? Esto lo anulamos porque nosotros solo necesitamos dos. Hay otro que viene solo un cable encauchado como este, que en este caso es blanco y o a veces viene rojo o negro. Y viene con ese filamento alrededor que no está encauchado. Entonces ese filamento lo entorchamos como está. Se ve acá. Y ese sería el negativo. Entonces queda este como positivo. Y los filamentos solitos así pelados negativos. negativo. O como este cargador que es tal cual el mismo que está acá puesto en el cargador. Este sí si ya viene rojo positivo. Blanco es negativo. A veces lo trae negro también. Bueno, muchachos, no siendo más, me despido. Esto es Mecánica de Chavete, la Ciencia del Rebusque. Y un fuerte abrazo, muchachos. Como siempre, su servidor Carlos Tobar.